¡Ay! Oye, de verdad, qué panzada a reír. Vamos, ay, aquí. Qué panzada a reír, ¿eh? Y ja, 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 y ja, 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 ja. Me he perdido 15 días históricos, ¿eh? De verdad. Y ja, 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 y ja, 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 ja. Y yo decía, después del 8-2 no puede haber nada más divertido. Y llega lo de Messi. Y ja, 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 y ja, 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 ja. 5 kilos he engordado, si no más, solo de palomitas con el jeje, ja, ja. Esto es, de verdad, la irrisión mundial. Decía Josep ahora, no me gusta ver cómo se decide el futuro de una institución. Creo que... Sigue Josep, ¿no? Sí, sí, sigue, sigue. Creo que te he entendido, Josep, ¿no? No me gusta ver cómo se maneja el destino de un club por parte del vestuario, pero si eso es lo que viene sucediendo desde hace por lo menos 10 años en el FC Barcelona. Es el vestuario el que está decidiendo el futuro del club. Es el vestuario. Eso es la escenificación más grosera, más evidente, más ante la vista de todo el mundo de lo que lleva sucediendo desde hace 10 años y, por cierto, el periodismo deportivo catalán ha tapado. Ha tapado y ha ocultado, porque todo era justificable mientras la pelota empieza a ser justificable. Y a mí me da pena ver cómo una institución como esta se arrodilla ante un futbolista. Se arrodilla ante un jugador. Primero fue la cabeza de Bartomeu. Óiganme, démosle la cabeza de Bartomeu. ¿Y por qué no el corazón de un vicepresidente? ¿O el riñón de un directivo? Lo último que ha faltado ya, que yo lo estaba viendo, era que detenerlo, como pasó con Incitatus y Calígula, a Messi le hubieran dejado nombrar a su caballo como si fuera un directivo. Oiga, nombre usted a este caballo como directivo. Le vamos a cambiar el nombre del estadio y le vamos a poner el nombre de Leo Messi. Vamos a cambiarle el nombre a la ciudad. Hombre, un poco de dignidad. Un poco de dignidad. El chico se quiere marchar. Dejadle ir. Dejadle ir. Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que este chico está harto de tanto peloteo. De tanto sobeteo. Está harto de tanto halago. Está harto de ver cómo un señor entra aquí en este programa con una Biblia y dice que es Dios. Está harto de cosas que dicen, yo hasta la última sangre de mi vida doy mi vida por Leo Messi. Está harto de eso. Quiere ser normal. Quiere ser un futbolista normal en un sitio normal. Normal, nada más. Y no le dejáis. ¡No le dejáis! ¡Seguís todavía! ¡Soltad la cuerda! ¡Dejadle volar! ¡Fuera! Si os ha traicionado ya. Estoy de acuerdo con Edu Aguirre, es la mayor traición deportiva a la que yo he asistido. Y ¿sabéis lo que os digo? ¡Me alegro! ¡Me alegro porque os lo venimos contando desde hace 5 años! Cuando el otro día J. Jordi, en un arranque de generosidad, trata de convencernos a nosotros de un argumento que llevamos dando nosotros hace 10 años, dice, no, si es que el Barça va a seguir ganando y es más importante que Messi. Pero J. Jordi, amigo mío, que sé que me estás viendo, si eso es lo que te llevamos diciendo los últimos 5 años. Yo el otro día, cuando veo a Lobo Carrasco decir, hasta el último regate, no daba crédito, pero Lobo Carrasco, que te ha pegado una patada en el culo, que te acaba de pegar una patada en el... ¡Pompis! ¡Lobo Carrasco! ¡Dejadle ir con normalidad! Como hizo el Real Madrid, por cierto, con su máximo goleador histórico. Previo pago. Que es Cristiano Ronaldo. Previo pago, por supuesto. Pero ponerle una cláusula o una cantidad de dinero que sea accesible. Porque si no, lo que va a hacer efectivamente, que no es tonto, es marcharse libre en enero. Y a mí no me parece mala la idea que apuntaba un espectador. Decir, oiga, como no me deje marcharme ahora, me voy al Real Madrid gratis en enero. No me parecería malo. ¿Gustaría a ti, Juanma? A mí no, es que el Madrid no está en esto. El Madrid está en celebrar Copas de Europa y Ligas. Esto es un tema interno. Me gustaría, Messi. Es un tema interno de un club que no sabe gestionar. Porque del Barcelona no es que se vaya a ir Messi mal. Es que se fue Maradona mal. Es que se fue Suster mal, es que se fue Ronaldo mal, es que se fue Luis Figo mal. Neymar. Todo el mundo se marcha mal del FC Barcelona. Aquí se queda uno bien jugando a golf. Aquí se queda uno en el Madrid bien jugando a golf. Fíjate tú qué gracia. Y te digo una cosa, ¿sabes por qué? Oye, porque todos eran madridistas. Vamos, yo estoy convencido de que Leo Messi
es madridista. Leo Messi ha sido siempre madridista. Ha visto frustrado su sueño de poder vestir la elástica blanca. Me voy. Como Figo, como Ronaldo, como Maradona, confesado por él mismo, como Bert Schuster. Hombre, por favor. Josep, chato. Dejadle ir, dejadle marchar. Ahora es razonable. Sí, no ha terminado su etapa en el Barça.